desafío del reto hacer nuestra obra de arte en 3 minutos. La verdad es que tenemos materiales de dibujo, no de pintura, porque de pintura necesitaríamos pinceles, óleos, aceite de linaza, trementina. ¿Qué vas a hacer de ensalada o qué onda? No, es un cuadro. Ah, ok. Bueno, no, en realidad si es dibujo esto, tenemos 3 minutos, pero... Ahora, aparte de esto que tenemos 3 minutos, hay otra cuestión que acaba de poner la producción que nosotros no sabíamos. ¿Cuál es? A los, ya ves que tenemos 3 minutos. Sí, a los dos minutos vamos a parar, vamos a descansar. Parar en 2 minutos. Vamos a parar y vamos a chismear el trabajo del otro. ¿Ah, vamos, sí? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, en los 2 minutos paramos. ¿Paramos? ¿Y cuánto tiempo tenemos para ver el del otro? A ver, 20 segundos, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, y luego, perfecto. Terminamos. Y luego seguimos. Los toques finales. El último minuto es de los toques finales. O sea, es como los primeros 2 minutos se los siento y al final los toques finales, ¿ok? Bueno, está bien. A ver. Qué complicado. La modelación no es fácil. Ok, claro. Bueno, vamos a ver primero. La modelo. La modelo. La musa inspirada. Genial. Bueno, ¿qué materiales vas a utilizar? Amor, cariño, los ojos. No sé, me voy a dejar llevar. Tal vez un poquito de carbón, estaría bien. Bueno, ok, a ver, ya vamos a empezar a romper. Me fui. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Hola, el Disney Channel. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Robinson, eres Rocky, estás viendo Disney Channel, ¿viste? Tan, 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 tan. Pero no es eso, es una varita. Ah, bueno. Ok. Bueno, estamos listos, empezamos a hacer reloj. Agarra tu cosa. Listo. ¿Cómo se llama? Carboncillo. 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 Muy bien, va. Está, nos dice cuánto, ¿Puedo hacer una cosita antes? ¿Listo, Miguel? ¿Qué vas a hacer, Miguel? De hacerlo horizontal. Ok, va. Ustedes nos dicen cuánto, ¿eh? A la una, a la de dos, y a la de... Espérenme que están estacionando. ¡Hasta tres, ya! ¡Comenzó! ¡Comenzó, venga! ¡Empieza! Muy bien. ¿Cómo va, Miguel? ¿Ya vas a terminar? Sí, ya casi. Ok, estamos dibujando. En realidad, estos son como los primeros trazos, ¿no, Miguel? Sí, los primeros trazos. Sí, los primeros trazos, no, no. Ok, va. ¿Por qué empiezas dibujando? Primero un círculo para hacer la cara. Ajá. Después el sombrerito. Ok. Muy bien, entonces esos son los primeros trazos. Tenemos 2 minutitos nada más. Les recordamos a todo el amable público. Voy. Aquí los primeros son unas lineecitas para ir marcando más o menos el espacio. Chac. Después empiezas a retocar. Muy bien, ahí estamos dibujando. ¿Cómo va, Miguel? Bien. Dibujamos, tenemos. Es una obra de arte. ¿Cuánto se habrá tardado los grandes artistas, por ejemplo, la Mona Lisa? En dibujarlo. No solo es eso, lo que pasa es que hay que hacer bocetos también. O sea, no solamente es pintar un cuadro y ya. ¿Ves? Porque antes de pintarlo se hacen muchos bocetos y muchas pruebas. Ajá. Y así van definiendo algunas cosas antes de poner la pintura. De hecho, es muy curioso porque esto, Miguel Ángel también tenía, Miguel Ángel, bueno, y Picasso, bueno, muchos artistas muy famosos tenían talleres de artistas, ¿no? Ajá. Entonces era muy común en ciertas partes y que sus estudiantes pintaran otras. Es verdad, la capilla Sixtina no la hizo solo Miguel Ángel, también tenía como ayudante, sino era como imposible terminarla, ¿no? ¿Cómo vamos? Últimos 20 segundos. ¡Wow! 15. ¡Ah! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vamos a chismosear al siguiente, ¿no? Porque tenemos un minuto más, ¿no? Tenemos un minuto de tiempo más. Podemos ir al otro bastidor. 30 segundos. ¿Qué estaba haciendo el otro? ¿Listo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estabas viendo, Miguel? No está terminado, falta un minuto más. ¡Uy, qué largo donde Lupita cierra! Tengo que aclarar algo. Miguel sabe de pintura y créanme, sabe lo que hace. Pero un poquito. Ay, hay unos trazos que no se ven. No puedo pisarlos. Estuvo bueno el tiempo de... Espérate, porque falta un minuto, ¿ok? Ok. ¡Cambien a sus puestos! Ok. ¿Listo? Va, una. A la dos y a las tres. ¡Tres! Ahí vamos, ¿ok? Bueno,
tienes que darle forma a esos brazos, Miguel. Ahí está, perfecto. Yo ya voy con el tema de la ropa. La mano está un poco movida. No, pero es verdad, primero así, los dibujos de los grandes artistas se ven como el de Miguel primero. Y luego de verdad. No, la verdad es que no es fácil. Primero hay que. ¿20 segundos? Qué divertido. ¿Cuánto falta, chicos? 10 segundos. Oye, qué rápido pasa el tiempo. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡0! ¡Ajá! A ver. No acaban de dibujar, ¿eh? Mostremos nuestra gente. No. Hay dibujos que... Ocupé 10 segundos en firmar. No va a ser que esto vaya a ser una obra de arte en unos años. Y sin firma, imagínate. Ahí está. Yo voy a ponerle el nombre, ¿ok? Le amo, Roy. Sí. Me gusta porque son como diferentes estilos, ¿no? No, lo que pasa es que se necesita un poco más de tiempo. Es Lupita después de... Es Lupita después del caballo. Es un boceto. Está bien. La tuya es más caricaturesca. Sí. Bueno, más adelante vendrá un crítico. ¿Qué crítico? Especializado en la materia. Con estudios avanzados para poder decir. ¿Sabes quién va a criticar nuestra obra? Me hubiera dicho eso al principio. ¿Qué? O sea, otra cosa, no hubiera permitido que lo hiciera esto en 3 minutos. ¿Sabes quién va a criticar nuestro trabajo? ¡El crítico! ¡No! ¿Quién? ¡El crítico! ¡El crítico! ¡Hoy día criticamos su trabajo! Denos 5 minutitos más para... ¿Cómo? No sé qué va a decir de estos dibujos, de verdad. Bueno, entonces vemos Phineas y Ferb. Vamos a retocar un poquito los dibujos. Y ya regresamos con más del Samsung. No.